La biblioteca de Merlín llega gracias a Cabify. Autos bien inspeccionados y choferes correctamente identificados, porque vayas a donde vayas, la seguridad es lo primero. Viaja seguro en Cabify. La biblioteca de Merlín llega gracias a KSS Canadá, una agencia peruana con oficina en Lima que te permitirá lograr el éxito profesional gracias a sus programas de estudio en Canadá, tanto en escuelas como en universidades, guiándote en todo momento y con la atención más personalizada del mercado. Únete a sus miles de historias de éxito y atrévete a superar tus límites con KSS Canadá. Todos conocemos esta historia. Corría el año 1532 y Francisco Pizarro se acerca junto con sus soldados a la plaza de Cajamarca para esperar la llegada del Inca Atahualpa, y con la llegada del Inca se produce el célebre encuentro entre los dos mundos. Atahualpa rechaza un texto sagrado otorgado por Vicente de Valverde y se arma toda la trifulca, que termina con un Atahualpa reducido y prisionero, y se dan con eso ya los últimos momentos del Tahuantinsuyo. ¿Has escuchado esta versión de la conquista? Es la que probablemente todos conocemos y todos hemos escuchado en el colegio, pero el día de hoy te traigo una versión alternativa. Esta versión que te voy a contar el día de hoy es una versión muy, pero muy polémica. Incluso hasta el día de hoy sigue causando todavía muchas dudas por varias razones. Uno, por lo dramático que tiene el giro de la historia de la conquista. Y dos, con el escándalo de unas fuentes históricas que, si te quedas hasta el final del video, te vas a enterar una parte de ello. Así es que el video del día de hoy es sumamente interesante, ya que vas a tener un tema de conversación cuando hables acerca de historia inca con, no sé, con tu crush en algún lugar, supongo. Pero no lo dilatemos más. Yo soy Merlín, atrás de la cámara está mi gato Bigotes, y esto es La Biblioteca de Merlín, con una segunda versión de la caída del Tahuantinsuyo. Bien, la versión clásica ya no la vamos a narrar porque ya supongo que ya todo el mundo la conoce, aparece en todos los libros de historia, pero para esta segunda versión sí vamos a utilizar un libro que me ha parecido muy ilustrativo y ahorita les voy a contar por qué. El libro es De la Conquista a la Independencia, de José Carlos Vilcapoma, director del Instituto Juan Pablo Vizcardi Guzmán, que bueno, sacaron una serie de libritos por la temática del Bicentenario. Yo la verdad solamente he encontrado este de acá, he estado buscando el resto, no he tenido suerte, pero me parece extremadamente ilustrativo. ¿Por qué? Porque los documentos sobre los cuales se sostienen lo que vamos a contar el día de hoy provienen de una fuente histórica muy, pero muy polémica, que hasta el final y te digo cuál es. Y siempre he encontrado los relatos medio fragmentados en varios lugares y era un tanto tedioso unirlos. Sin embargo, en el libro que os acabo de mostrar está todo unido y está articulado de tal manera en que se puede entender un relato lineal, y eso es justamente lo que vamos a contar el día de hoy. Así que nos ponemos en modo Doctor Strange en ver otra realidad e iniciamos con el relato. En esta nueva versión, los españoles pasaron alrededor de la plaza de armas de Cajamarca toda la noche. Se dice que el miedo era extremo, ya que sabían de que los castigos que tenían los incas eran demasiado crueles. Incluso se menciona que algunos se orinaban de miedo durante la noche. Ahora, no eran tampoco tan pocos españoles. De hecho, según esta nueva versión que se narra, se cuentan aproximadamente 169 soldados españoles acompañados de 200 indígenas que provenían de las etnias que se habían rebelado al Inca. Y eso se le añaden los perros de guerra. Por si no lo sabes, durante la época de la llegada de los europeos a América era muy común el uso de animales de guerra, entre ellos los perros. Si quieres un video específicamente hablando de los perros de guerra en la conquista de América, házmelo saber aquí en la caja de comentarios y deja tu like. Obviamente, he visto que mucha gente mira el video y no deja su like o no se suscribe. Pero para ir dando unos primeros pasos, por ejemplo, se habla del famoso perro llamado Bobo, que se llegó a comer vivo al hijo del cacique de Bambamarca. Este era el miedo que inspiraban estos animales, ya que incluso se decía que en algunos lugares los perros habían aprendido incluso a comer carne específicamente de indígenas. Ahora, nada que ver con los perritos que tenemos acá en el Perú, obviamente. Estos perros eran perros entrenados específicamente para la guerra y con una fiereza muy, pero muy alta. Seguimos con esta línea temporal alterna. Se dice que Atahualpa había sido avisado en los baños de Cunoc acerca de la vida de los españoles, qué hacían, qué no hacían, y para esto él tenía un espía, el espía del Inca. ¡Ay, la novela, Dios mío! Un saludo para Dumet. Un espía llamado Apo. Se dice que Apo ya le había pasado datos a Atahualpa sobre quiénes eran estos españoles. Decía que no eran inmortales, no eran los huiracochas, ya que se había visto morir a un español llamado Molina en Tumbes, cosa que descartaba la visión que eran los huiracochas. Se decía que eran codiciosos, ya que buscaban curas, cosas de
de valor que se pudieran pues sacar algún tipo de provecho económico después. Y se decía que tenían ciertos personajes extraños. Por ejemplo, Apo le sugería al Inca perdonarle la vida a tres tipos de personas: al amansador de caballos, al herrero y al barbero. Ahora te preguntarás por qué le perdonarían la vida a estas tres personas. Uno, porque se decía que el amansador de caballos tenía la capacidad de dominar a unas bestias que podían ser muy útiles, que eran los caballos. Al herrero le podían perdonar la vida porque, bueno, era hábil con los metales y eso era lo que ellos necesitaban. Y al barbero viene lo más curioso, que se dice que le perdonarían la vida porque, bueno, el barbero tiene la capacidad de rejuvenecer gente. Y debe haber sido bien extraño ver a una persona que entra todo cansado, que le corten la barba y sale después recontra limpio y radiante y feliz. Así que dentro de ese imaginario pudo haber tenido sentido. Es así que Atahualpa prepara una estrategia. Va a tratar de intimidar todo lo que se pueda a los españoles. Y es así que llegamos al sábado 16 de noviembre, en que la corte inca comienza a llegar a la plaza de Cajamarca. La comitiva era muy lenta porque en todo momento se hacían rituales para que el inca pase. Se hacían rituales para el inti, se hacían rituales para el tierra, se hacían rituales incluso hasta Pachacamac se menciona. Y esto desesperaba mucho a los españoles. En medio de los españoles que están preocupadísimos por todo lo que está sucediendo, porque no saben en qué momento va a llegar el inca, porque como ya les dije, en el encuentro que habían tenido previamente, en la que incluso un par de españoles habían tomado chicha con el inca les había dicho que sí, voy a llegar y voy a hablar con ustedes en la plaza. Pero nunca dijeron qué tanto iba a demorar el inca, y los españoles estaban extremadamente impacientes, hasta que un hombre dentro del bando español llamado Hernando de Aldana le apareció a las de Titania, porque dijo: yo voy a ir a apurar al inca. Entonces se dice que Hernando de Aldana, con las dos pero de Júpiter y de Saturno, llega hasta el inca Atahualpa y trata educadamente de apurarlo un poco más, ya que está muy lentamente avanzando hasta la plaza. El inca, bueno, no se sorprende, incluso le exige que se desarme, que no porte ninguna espada a la hora de hablar con él. Sin embargo, Aldana va a mantener el temple muy fuerte y no va a soltar la espada en ningún momento. Finalmente, el inca le termina dando o de beber un poco de chicha, a lo que Aldana toma con mucha desconfianza, pero bueno, finalmente la chicha estaba normal. Con todo esto, Hernando de Aldana regresa nuevamente donde los españoles y le dice: causa, nos van a matar, pi 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 pi. Y no le faltaban razones, ya que de verdad el ejército de Atahualpa sí estaba bien, bien nutrido. Estamos contando más o menos una cantidad de 300 personas que tenían como arma el arco, una cantidad similar de personas que se encargaban de limpiar el piso, principalmente mujeres, 1000 soldados que avanzaban a paso firme, que tenían armamento suficiente para pulverizar a toda la compañía, y muy aparte del inca que era llevado en andas, también se encontraba el señor de Chincha, el señor de Chimú y el sacerdote mayor de Pachacamac. Y bueno, evidentemente el punto más importante era Atahualpa. Atahualpa allí se encontraba en su anda, llevado, que se dice, por 80 parinacochas que se encargaban de cargarlo, y el inca estaba adornado con plumas de aves exóticas de todo su terreno. Y aquí, amigos, hasta aquí podemos encontrar similitudes con el relato anterior, con la primera versión de la caída del Tahuantinsuyo, pero aquí comienza lo bueno. Se dice que Vicente de Valverde se acerca a Atahualpa con el texto en la mano para que proceda a la línea temporal anterior, y a Atahualpa no le interesa lo que le están diciendo. Él dice: ¿dónde está lo que me han robado? Porque sí, tiene noticias de que le han quitado cosas en el camino. Y antes de que estalle la clásica que sabemos todos que pasó, que Valverde grita ¡Santiago a ellos!, aquí entra nuestro personaje que da el giro completamente al tema. Otra vez Hernando de Aldana llega para calmar las aguas y le dicen: ¿pero por qué vamos a pelear? Mejor arreglemos las cosas tomando un vino. Esto no estaba en tus libros de historia. Ahora, se menciona que ya anteriormente, con la llegada de los europeos, los indígenas sí habían tomado el vino y sí les había gustado, ya que consideraban que era superior a la chicha. Opinión que no comparto, pero bueno. Y es que la estrategia de tomar vino no era simplemente un arreglo diplomático. Aquí viene la parte delicada, y que te pido por favor prestes atención, porque esta parte es la parte alternativa. Se dice que no solamente Vicente de Valverde acompañaba a Francisco Pizarro dentro del proceso de la conquista, sino también estaba acompañado por otras dos personas, que eran frailes dominicos. Uno evidentemente era Valverde, el otro era el fray Yepes y el otro era el fray Reginaldo. Merlín, ¿qué tienen que ver estos tres frailes en toda la historia? Pues los frailes idearon una estrategia para anular de una vez todo este proceso sin muchas bajas, que era envenenar a la corte de Atahualpa.
Así como lo escuchas, en la segunda versión es la versión del envenenamiento y se dice que el vino estaba cargado con moscatel y arsénico, combinación suficiente para matar al séquito más cercano de Atahualpa, que era quien se encargaba de dar las órdenes al ejército. Y ahora tú dirás, Merlín, ¿todos los españoles estaban de acuerdo con esta estrategia? Pues, aunque no lo creas, no. Un hombre llamado Francisco de Chávez, este es un dato importantísimo para que se entienda el video del día de hoy. Francisco de Chávez junto a otros españoles son quienes van a narrar esta segunda versión de la caída del Tahuantinsuyo, y Chávez menciona que no todos los españoles están de acuerdo, porque pensaban que era una estrategia muy poco loable para ganarle al enemigo, pero la mayoría mandó y los frailes habían preparado el veneno para matar al séquito de Atahualpa. Y es así que cuando llega todo este punto a su máximo punto de distensión, Pizarro le ofrece a Atahualpa y a su séquito ir a un lugar que estaba cerca de la plaza y que habían acondicionado para poder tomar juntos el vino y conversar una salida pacífica. El encargado de servir el vino fue Felipillo, quien se le había dado la orden de matar a todos menos a Atahualpa. Atahualpa sí tenía la bebida bien. Y así llegaron pues los generales de Atahualpa, miembros de su séquito y obviamente el mismísimo Atahualpa para conversar, recibieron el vino y a la hora del brindis, a la hora que se tomaron el vino, lo que pasó era evidente. El séquito comenzó a caer en medio de dolores terribles. Con todo esto que había sucedido, Atahualpa se sorprendió y dijo, ¿qué cosa está pasando? Miró inmediatamente a Pizarro, pues ya intuía que había una mala práctica en esto, y se dice que los españoles saltaron e inmediatamente lo amenazaron con cuchillos y con espadas y lo tomaron prisionero. A partir de aquí lo que sucede en adelante es que el ejército español comienza a hacer pedazos al ejército inca y Atahualpa queda prisionero y el resto ya es historia conocida. Ahora sí, volvemos a nuestra línea original del tiempo. Merlín, ¿esa historia de dónde proviene? Y con esto vamos a cerrar el video. Esta historia proviene de unos documentos muy, pero muy polémicos que se encontraron en 1986 en la ciudad de Nápoles, Italia, que son conocidos como los documentos Michinelli. Así es, esta versión proviene de los famosos documentos Michinelli, que es muy probable que quizás no sepas la historia, pero si dejas tu like y llegamos a más de 2000 likes en este video, prometo que la próxima semana te hago un video informe completo de estos documentos y los estudios que se le han hecho para determinar sobre si esta segunda versión es cierta o no es cierta. Te voy adelantando algo, las respuestas son bien interesantes sobre la veracidad de este documento, ya que se dice que hasta cierto punto son reales y en otros puntos no. Así que para que te enteres todo el chisme de los documentos Michinelli y el escándalo, que la verdad es que si esto se hace real, cambia totalmente, creo, la historia del Perú, o al menos la visión de lo que teníamos de la conquista del Tahuantinsuyo, va a ser muy, pero muy interesante. Así que ya sabes, deja tu like, suscríbete al canal y comparte el video para poderte hacer la segunda parte de este escándalo historiográfico de 1986, que incluso hasta el día de hoy sigue teniendo repercusión. Este video llega gracias a la librería Solo para Fumadores. El libro que buscas está allí. Libros de historia, sociología, antropología, historia, literatura y más. Todos esos libros que siempre has querido para tu colección, para tu tesis, para tu trabajo de investigación o para tu lectura personal o quizá para un regalo, lo encuentras allí. En Girón Camarán 936, a una cuadra y media de la Plaza San Martín. Ya sabes, Solo para Fumadores está allí con todas las novedades editoriales, con todo lo último en publicaciones, y visítalos y checa todas sus redes sociales que tienen cosas muy pero muy buenas. Muy amigos, hasta aquí nada más el video del día de hoy. Espero que te suscribas al canal. No te olvides también seguir por favor a mis amigos de Muebles Andina, que son los que han hecho esta hermosa biblioteca. Sigue también a Carlo Levin, el músico que hace posible la ambientación del canal, y también a Aarón, el usuario, que te dejo su Instagram acá. No te olvides que todos los jueves y domingos tenemos stream dentro del canal. Los jueves contamos anécdotas y los domingos tenemos Radio Misterio, contando cosas paranormales del canal. Y si quieres acceder a todo el contenido del canal, puedes subirte a la sección de miembros desde la categoría de Gran Mecena. Asimismo, si quieres colaborar con el canal, aquí te dejo el Yapi y el Plim por si quieres hacer algún aporte, y todo es para mantener los gastos básicos del canal. Yo soy Merlín y nos vemos la próxima semana, espero con la segunda parte de este video y la trágica, increíble y alucinante historia de los documentos Michinelli.